Bienvenidos de nuevo a mi canal, aquí estoy de nuevo con ustedes, para traerles un nuevo fanfic o bien un video fanfic más de su serie preferida. Además a Art no olvides darle me gusta, suscribirte, y sobre todo activar la campanita, para que YouTube te avise de un nuevo episodio de tu serie preferida. Hola Arts, como saben este fanfic no me pertenece, el autor, los créditos de esta historia original son para Stepanus Rex, el link de su página estará en la descripción. Además Arts, no hagan spam de PTRS canales o spoilers de la historia, y sobre todo disfruten ya que es una serie corta. Bye.
Capítulo 1. Capítulo 1. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de nada en este capítulo. Capítulo 1. El destierro. Era un día soleado en Konoha, uno de los pueblos escondidos más fuertes de los países elementales. Sin embargo, no podemos decir lo mismo de Uzumaki Naruto, que estaba en una celda oscura y mohosa. Estaba allí desde que él y su equipo trajeron a Uchiha Sasuke, porque Sasuke quería ir a Orochimaru para obtener el poder para matar a su hermano Uchiha Itachi. Naruto alcanzó a Sasuke en el Valle del Fin, donde lucharon y Naruto ganó. Después de que Naruto ganó, lo llevó de regreso a la aldea donde esperaba el Yondaime Hokage, Namikaze Minato, su padre. A sus padres nunca les gustó Naruto porque no era el prodigio que él o su hermano o hermana eran. Sí, Naruto tiene un hermano y una hermana que son un año mayores que él. Son genios en taijutsu, ninjutsu, kenjutsu y fuinjutsu. Además de que la hermana de Naruto, Kasumi, puede usar las cadenas de chakra de su madre, el hermano de Naruto, Arashi, puede usar el Iraishin no jutsu. Ambos eran jonin cuando tenían 12 años. Por eso todo el mundo ignoraba a Naruto y nadie quería hacer nada con él. Entrenaba todos los días, trataba de ser mejor que sus hermanos, pero su sensei tampoco lo ayudaba. Su sensei, Ataque Kakashi, entrenó a Sasuke porque era un prodigio como él. Pero la verdadera razón por la que lo entrenó más, fue porque quería que fuera más fuerte que él, porque Kakashi pensó que Obito, su compañero de equipo, murió porque no era lo suficientemente fuerte para proteger a Obito y Rin, su otro compañero de equipo. Además, Kakashi pensó que Minato entrenaría a su propio hijo sin importar nada. Naruto intentó todo para ser entrenado por sus padres, y como último recurso comenzó a hacer bromas por todo el pueblo, al menos alguien lo notó. Su avión fracasó porque sus padres y el pueblo lo odiaban más por las bromas. Después de aprender el Kage Bunshin no Jutsu, detuvo a Mizuki y supo por qué la aldea lo odiaba, pensó que sus padres lo elogiarían. En cambio, dijeron que era imprudente y que sus hermanos no harían algo así. En este punto, Naruto estaba desesperado, pero el Hokage le dio una diadema. Naruto no sabía por qué, tal vez por lástima o porque derrotó a un traidor, pero de alguna manera no le importaba, incluso se olvidó de preguntar por el Kyuubi. Después de eso, él y sus compañeros de equipo, Uchiha Sasuke y Haruno Sakura, comenzaron sus misiones como el equipo 7, después de pasar la prueba Genin de Kakashi. Su primera misión real fue cuando viajaron al país de Wave, donde tuvieron que enfrentarse a Momochi Sabusa y su compañero, Aku. Lucharon en el puente, que su cliente Tasuna construyó para revivir su país. Naruto usó el chakra del Kyuubi por primera vez para derrotar a Aku, mientras que Kakashi derrotó a Sabusa y antes de que pudiera acabar con él, Aku saltó entre ellos y Kakashi lo mató a él en lugar de a Sabusa. Después de eso Gato apareció con sus mercenarios para matar a todos, pero Sabusa lo mató y antes de que los mercenarios pudieran atacarlos, la gente del pueblo llegó y los persiguió. Después de que Naruto y su equipo enterraron a Sabusa y Aku y terminaron el puente, regresaron a la aldea. Cuando regresaron, Naruto esperó un elogio o algo bueno, pero su padre estaba decepcionado de él. Porque antes de irse de la aldea le advirtió que no usara el chakra del Kyuubi. Después de que se fue a casa, su madre, Uzumaki Kushina, lo esperó, quien dijo las mismas palabras que su padre, pero ella también lo abofeteó, antes de que pudiera explicar por qué lo usó, pero Kushina pensó que solo quería encontrar algunas excusas. Después de esto no sabía qué hacer, incluso sus hermanos le decían lo inútil y estúpido que era. Cuando llegó el examen de Chunin, Naruto perdió toda esperanza de que sus padres estuvieran orgullosos de él. Ni siquiera quería hacerlo, además comenzó a pensar en su renuncia y en irse del pueblo. Sin embargo, su sensei lo convenció de que al menos intentara el examen y tal vez si lo ascendían, sus padres estarían orgullosos de él. Pero Kakashi sabía que Naruto no sería ascendido, pero necesitaba una razón porque sin Naruto no podía enviar a los demás al examen. La primera parte del examen fue una prueba de escritura donde Naruto apenas pasó, luego la segunda parte, donde tuvieron que sacar 2 scroll. Pensaron que sería fácil, pero luego Orochimaru los atacó y le dio a Sasuke el sello maldito. Después de que Orochimaru se fue con la ayuda de Yakushi Kabuto, pasaron la prueba. Los genins restantes tuvieron que pelear entre ellos para obtener la última parte del examen. Naruto luchó contra Inusuka Kiba y su compañero Akamaru y ganó. Sin embargo, cuando fue a su padre para preguntarle qué pensaba del partido, lo golpeó y le dijo a Naruto que todas las cosas que había hecho eran las más humillantes para él y su familia. Le dijo que por eso ni siquiera pensaría en entrenarlo para la última parte del examen. En el examen se enteró de que su oponente será Yuga Neji.
Naruto le pidió a Kakashi que lo entrenara, pero nunca pensó que Naruto podría llegar tan lejos y no lo había entrenado, pero aquí estaba y Kakashi no sabía qué debía hacer, por eso le dijo que viniera al campo de entrenamiento habitual. Y él le mostraría algún jutsu que sería útil. Al día siguiente, cuando Naruto llegó al campo de entrenamiento, solo encontró una nota. La nota decía que Sasuke le pidió que lo ayudara con su entrenamiento para poder derrotar a Gaara. En este punto, Naruto no sabía qué debía hacer. No había nadie para entrenarlo y no podía ir a pedirle a sus padres que le enseñaran. Después de darse cuenta de que estaba solo, Naruto comenzó a llorar, después de una hora se quedó dormido. Cuando despertó se encontró frente a una enorme puerta y escuchó una voz profunda. «Hola mi carcelero, ¿qué haces aquí?» dijo la voz profunda. «¿Carcelero? Espera, ¿tú eres el Kyuubi?» preguntó Naruto sin ningún temor. «¿No eres tan estúpido, verdad?» «Sí, yo soy el gran Kyuubi y tú eres mi carcelero. Y voy a preguntar de nuevo qué haces aquí. Me quedé dormido y me desperté aquí», respondió Naruto. «Sin embargo, ya que estoy aquí, quiero preguntarte algo», dijo Naruto sin dudarlo. «¿Qué quieres saber?» «Pregúntale al Kyuubi. ¿Por qué atacaste el pueblo?» respondió Naruto. Luego de esta pregunta el Kyuubi le contó todo sobre la noche en que nació, su madre era la anterior Jinchuriki, el hombre enmascarado que lo controlaba y su padre debió haber muerto pero el Sandaime hizo el sellado en su lugar. Después de que Naru escuchó esto, se sintió traicionado por sus padres, especialmente por su madre. ¿Cómo podía hacerle esto a él cuando ahora era como él? «Quiero hacer un trato contigo», Kyuubi dijo Naruto. «¿Qué trato?» respondió el Kyuubi. «Quiero que me entrenes para el examen y te liberaré», dijo Naruto. El Kyuubi pudo sentir el odio puro de Naruto y entendió que lo liberaría para que pudiera destruir la aldea. «Si me liberas, morirás. Creo que deberías reconsiderar este trato», respondió el Kyuubi con un poco de preocupación. «No, no lo haré porque después del examen robaré todos los pergaminos sobre el sellado de mis padres y aprenderé de ellos. Además, mi madre todavía vive, así que hay una manera en que podría sobrevivir. Y cuando seas libre puedes destruir el pueblo, pero tendrás que esperar algunos años antes de que yo pueda liberarte. Entonces, ¿qué dices?» explicó Naruto mientras esperaba la respuesta del Kyuubi. El Kyuubi hizo una sonrisa muy espeluznante y respondió. «Está bien, hago este trato contigo, pero harás todo lo que diga y no responderás. Además de ahora en adelante llámame Kurama porque ese es mi verdadero nombre», dijo Kurama. Después del mes siguiente, Kurama entrenó a Naruto y aprendió que sus métodos de entrenamiento son muy sádicos, pero muy efectivos. Entrenó con sus Kagebunshins y aprendió control avanzado de chakra, ninjutsu tipo fuego y viento, y el propio taijutsu de Kurama. Cuando llegó el día del examen, Naruto estaba listo para mostrarles a todos su nuevo poder. Su primer oponente fue Neji, quien comenzó a predicar sobre el destino, pero Naruto no estaba de humor, así que simplemente lo golpeó hasta dejarlo medio muerto. Ni siquiera le dio la oportunidad de protegerse. Pero no pudo enfrentarse a nadie más, porque Orochimaru con la ayuda de Suna los atacó. Naruto luchó y mató a algunos ninjas enemigos, pero el enemigo más poderoso que tuvo que enfrentar fue Gaara. Naruto pudo derrotarlo y después de su derrota, el enemigo con un Orochimaru herido se retiró. Cuando Naruto dio su informe, Minato le preguntó quién lo entrenó para derrotar a Neji. La respuesta de Naruto lo sorprendió. «Kurama, el Kyuubi me entrenó y me dijo la verdad». Minato no entendió de qué verdad hablaba, pero ni él ni su esposa sabían que el Kyuubi tiene un nombre. Pero sus siguientes frases fueron la verdadera conmoción. «Mañana me mudaré y nunca te molestaré a ti ni a tu familia. Ahora tengo un mentor que me puede mostrar cómo ser un verdadero ninja y no te necesitaré a ti, a Ataque ni a nadie más. Buenos días, Okage-sama». Después de esto, dejó la oficina y al día siguiente se alejó de la casa de Namikaze. Después de esto nadie realmente lo vio. Sasuke estaba realmente enojado porque Naruto pudo derrotar a Gaara pero él no pudo. Después de un mes, los cuatro del sonido visitaron a Sasuke y le dijeron que si realmente quería el poder, debería haber ido a Orochimaru. Sasuke pensó que el pueblo no podía darle lo que necesitaba, así que se fue del pueblo. Cuando el Hokage se enteró de esto, envió un equipo para traerlo de regreso. Naruto era parte del equipo, pero antes de que saliera de la oficina, Minato le dijo algo que realmente lo molestó. «Naruto, si no puedes traerlo de vuelta, tendrás que enfrentar un castigo muy serio. No soy fanático del clan Uchiha, pero necesitamos a Sasuke, así que no hagas nada de lo que te arrepientas». Después de esto, Naruto se fue sin decir una palabra.
Después de que comenzó la persecución, el equipo se separó y Naruto tuvo que enfrentarse a Sasuke, quien usó el poder del sello maldito. Naruto usó el poder de Kurama y pudo derrotarlo. Cuando llegó a la aldea apenas podía mantenerse en pie, pero su padre y los Anbu ya lo habían esperado. Llevaron a Sasuke al hospital y Minato noqueó a Naruto. Uno de los Anbu lo llevó a la prisión y cuando despertó le dijeron que su juicio sería 3 días después. El día del juicio, Naruto se paró frente al Hokage, el consejo Shinobi y los asesores del Hokage. Minato fue el primero en hablar. Yo, Namikaze Minato, el Yondai Meogake, comienzo este juicio sobre el destino de Uzumaki Naruto, quien usó demasiada violencia contra su compañero de equipo, Uchiha Sasuke. Te estoy preguntando, Uzumaki Naruto. ¿Hiciste eso? Solo me protegí de él, él trató de matarme, dijo Naruto mientras se quitaba la camisa. Esto es lo que me hizo. Mostró a todo su pecho donde hasta un ciego podía ver las heridas que había dejado el Chidori. Esto es lo que pienso de tu demasiada violencia. Sin embargo, esto no ayudó a Naruto. Esto no cambia el hecho de que usaste el poder del Kyuubi para derrotar a Sasuke. Y el hecho de que no puedas controlarlo tampoco te ayuda. Respondió Minato con algo de rabia. Pude controlarlo y Sasuke me hizo estas heridas antes de que comenzara a usar el chakra de Kurama. Entonces, si no usara el chakra de Kurama, estaría muerto y Sasuke estaría con Orochimaru. Dijo Naruto. Eso es suficiente. Te dije que cuando te convertiste en ninja no podías usar este chakra. Pero me desobedeces cada vez. Así que te daré dos opciones. La primera es que volverás a tu celda y te pudrirás allí hasta que encontremos un nuevo huésped para el Kyuubi, o serás desterrado con tu chakra y tus recuerdos sellados. Así que elige. Dijo Minato. Naruto sabía que esta era la oportunidad perfecta para dejar la aldea, así que no dudó. Está bien, elegiré el destierro. La mayoría del consejo sonrió porque estaban hartos de Naruto porque pensaban que no respetaba nada y era débil en comparación con sus hermanos. Mañana por la mañana, tu chakra y tus recuerdos serán sellados y luego un Anbu te llevará a la frontera del País del Fuego, donde puedes ir a cualquier parte, dijo Minato, pero estas no fueron sus últimas palabras. Naruto, esta es la última vez que hablamos, y quiero decirte que estoy decepcionado contigo. Pensé que podías ser como tus hermanos, pero siempre fallaste. De ahora en adelante no te considero mi hijo. Naruto solo sonrió, luego comenzó a reír. Oh Minato, ¿crees que me importa que no me consideres como tu hijo? Pero si eres tan honesto, también te diré algo. Nunca pensé que fueras mi padre o cocina como mi madre. Éramos extraños bajo el mismo techo, y seré feliz cuando deje este pozo negro, lo que llamas un pueblo. Bueno, entonces nos vemos a la mañana siguiente. Dijo Naruto mientras comenzaba a reírse de nuevo. Después de esto, el Anbu lo llevó de regreso a su celda. Al día siguiente, Naruto estaba parado frente a las puertas de Konoha. Minato quería comenzar a sellar, pero Naruto lo detuvo. Espera un momento, Minato. Antes de empezar, ¿por qué no les dices la verdad a todos los que están detrás de ti? Minato estaba confundido pero le preguntó a Naruto. ¿De qué verdad estás hablando? Naruto hizo una mueca muy aterradora y dijo. Y lo usaste para destruir el pueblo. Y me usaste a mí, un bebé recién nacido, para sellarlo. Minato estaba asustado porque escuchó que los aldeanos comenzaron a susurrar entre ellos, pero tenía que decir algo para calmar a todos. Naruto, ¿de qué estás hablando? El ataque del Kyuubi fue un desastre natural, nadie podía decir que quería atacarnos, dijo Minato. No mientas Minato, Kurama me dijo que estuvo encarcelado desde que Uzumaki Mito encerró a su elfo cuando su esposo, el Shodai Meogake, Senju Asimara luchó contra Uchiha Madara. ¿Cuándo fue eso? Ah, cierto, casi 80 años, así que Kurama vivió en el pueblo durante mucho tiempo. Pero hasta donde yo sé, no los trataron mal, ¿y saben por qué? Porque estos aldeanos de mente estrecha no sabían que eran Jinchurikis. Así les dijiste y por lo tanto eres la fuente de mi dolor. Sé que eres un pésimo padre, pero como Hokage eres patético. Terminó Naruto. La cabeza de Minato estaba roja como la sangre, debido a la última declaración y pensó que Naruto había dicho suficiente. Está bien, Naruto, dijiste suficiente, pero tuve suficiente de ti. Sellaré tu chakra y tus recuerdos y espero nunca volver a tener que hacerlo. Pero Naruto solo se ríe. Oh Minato, me verás de nuevo, cuando regrese mataré a tu familia y destruiré el pueblo que tanto amas ante tus ojos. Y tal vez te mate también después de que destruya todo lo que era importante para ti. No lo creo, dijo Minato. Pero antes de que pudiera sellar hubo una explosión. Todos vieron que la montaña Hokage estaba en ruinas.
Cuando vieron de nuevo, Naruto no tenía los sellos restrictivos. Muy viejo, deberías pensar en otros nuevos. Y antes de que preguntes, hice eso. Dijo Naruto cuando señaló la montaña Hokage. ¿Qué crees que hice el último mes además de entrenar? Sabía que querías matarme o desterrarme, así que me preparé. Robé todos los pergaminos de las bibliotecas y los míos de la montaña Hokage. Recuerda mi advertencia, Minato. Nos vemos luego. Después de que Naruto desapareció. Minato sabía lo que pasó, alguien lo invocó a la inversa. Pero no tenía idea de quién. Los siguientes meses fueron terribles para Minato y su familia, porque los aldeanos comenzaron a cuestionar su conductividad y si esto no fuera suficiente después de 4 años, comenzó el cuarto shinobi donde los países elementales tuvieron que enfrentarse a Akatsuki. Pudieron derrotar a Akatsuki, pero mucha gente buena murió. Después de la guerra, Kumo e Iwa crearon una fracción contra Konoha porque sus aldeas perdieron la mayoría de los shinobis, y pensaron que era culpa de Konoha que la guerra comenzara porque no pudieron detener a Uchiha Madara. Konoha no tenía suficientes ninjas y sus aliados declararon que serán neutrales en esta nueva guerra. Konoha necesitaba un nuevo aliado, uno fuerte, pero no había ninguno. Pero Jiraiya sugirió que tal vez podrían obtener ayuda del recién formado Imperio del Este. Como nadie tenía una idea mejor, enviaron un equipo con Jiraiya como líder. Pero lo que encontraron en el imperio no fue lo que pensaban. Hola a todos, esta es mi primera ficción. Espero que te guste. Si encuentra errores en la gramática, lo siento y trataré de mejorar. El próximo capítulo también saldrá pronto. Valora y dime qué te parece. Gracias por leer. Te veo luego. Capítulo 2. Capítulo 2. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de ningún personaje de Naruto o Asura's Wrath. País olvidado. Después de que Naruto fue convocado a la inversa, apareció en un bosque donde un zorro ya lo había esperado. Creo que mi momento fue perfecto, dijo el zorro que era tan grande como Naruto. Sí, hiciste un buen trabajo, Tsuki, pero no te olvides de los demás, porque también fueron buenos. Dijo Naruto. La verdad es que cuando Kurama entrenó a Naruto, le mostró dónde podía encontrar el pergamino de invocación del zorro. Después de encontrarlo, se convirtió en el primer invocador del clan zorro. Su primera convocatoria fue Tsuki, que era la hija del jefe del clan zorro. Era fuerte y valiente, pero temeraria, pero Naruto vio que tenían muchas cosas en común, así que no se quejó. Después de que se conocieron, Tsuki invitó a Naruto a pasar un tiempo con ella y el clan. Cuando llegaron, el clan zorro estaba confundido porque era la primera vez que veían a un humano. Cuando conoció al jefe, tuvo mucho cuidado, porque era tan grande como el sapo invocado de Minato, Gamabunta. Sin embargo, no se preocupó por nada, porque Shin, el jefe, sintió a Kurama dentro de Naruto. Veo que Kurama ha regresado, dijo Shin. ¿Conoces a Kurama? ¿Cómo? Respondió Naruto. Shin comenzó a reír y dijo. Todo el mundo conoce a Kurama aquí, él era el jefe anterior, antes de que lo sellaran. Era el más poderoso y el más sabio entre nosotros. Fue terrible cuando lo perdimos, pero tuvimos que sobrevivir por él. Dijo Shin con algunas lágrimas en los ojos. Shin le contó a Naruto lo que sucedió después de que Kurama fue sellado, que algunos zorros querían salvarlo, mientras que otros querían tomar su lugar por la fuerza. Y todo esto condujo a una guerra civil. La guerra terminó hace 25 años, y Shin se convirtió en el nuevo jefe. Pero les dijo a todos, si Kurama regresa, le devolverá su título. Después de que Kurama escuchó esto, supo que tenía que decir algo. Naruto me dejó hablar con ellos. Dijo Kurama sin ningún motivo oculto. Naruto solo asintió y le dio el control a Kurama. Hola a todos, sé que prometí que los protegería, pero cuando me necesitaron no estuve allí. No puedo volver a ser el jefe. Shin, quiero que tú seas el jefe, porque según veo, estás haciendo un muy buen trabajo. Además, hice un trato con este mocoso, y no puedo dejarlo solo, porque sin mí moriría. Dijo Kurama para avergonzar un poco a Naruto. Todos estaban confundidos, así que Kurama dijo todo sobre Naruto y no se olvidó nada. Los zorros conocían el valor de la unión, pero lo olvidaron una vez y por eso comenzó una guerra civil. Por eso todos juraron que no harían nada que pudiera causar otra guerra civil. El clan zorro prometió a Kurama y Naruto que los ayudarían. Le enseñaron a Naruto nuevos jutsus y algunos métodos para que Naruto pudiera mejorar su taijutsu. Y cuando no entrenaban, Naruto llegaba a conocer a todos y jugaba con los kids. Cuando tuvo que regresar a Konoha debido a la misión de recuperación, Naruto pidió a algunos zorros que vinieran a Konoha y lo ayudaran.
Estos zorros fueron los que hicieron la explosión en la montaña Hokage y soltaron los sellos sobre Naruto. Nadie podía verlos porque eran tan grandes como Akamaru, pero se escondían mejor que cualquier ambu. También le dijeron a Tsuki cuando tuvo que convocar a Naruto. Sí, sí, eran buenos, pero la invocación es más difícil que activar una bomba de papel. Dijo Tsuki. Después de esto, ambos comenzaron a reírse hasta que aparecieron los otros zorros. ¿Fuimos buenos, Naruto-sama? Preguntó uno de ellos. Estuviste genial. Espero que les hayas visto la cara cuando explotó la montaña, fue divertidísimo. Por cierto, no es necesario que me llames Naruto-sama. Solo llámame Naruto. Respondió Naruto con una sonrisa. Og Naruto. Respondieron los zorros al mismo tiempo. Después de regresar a la aldea de los zorros, hicieron una gran celebración para Naruto. Al día siguiente, Naruto continuó su entrenamiento y trató de encontrar una manera de liberar a Kurama. Sin embargo, el método que usó su madre para sobrevivir no era una opción, porque después de algunas investigaciones se dio cuenta de que sus cadenas de chakra estaban conectadas al chakra de Kurama todo el tiempo. Entonces, cuando el hombre de la máscara lo arrancó de Kushina, sus cadenas no dejaron salir todo Kurama y su chakra porque saltaban lo suficiente como para que ella sobreviviera. Es por eso que Naruto no pudo liberar a Kurama tan fácilmente porque no tenía esas cadenas para que muriera. Pero Naruto no se dio por vencido, sabía que tenía que haber otra manera. Sin embargo, después de un año de intenso entrenamiento e investigación, no pudo encontrar ninguna solución. Naruto, deberías descansar un poco. Desde que descubriste el hecho de que no puedes liberar a Kurama-sama y sobrevivir como tu madre, no tienes nada más que leer pergamino tras pergamino. Dijo Tsuki con preocupación. Lo siento, pero tengo que hacer esto. Hizo un trato con Kurama y él hizo su parte, pero yo no. Respondió Naruto al zorro. Sí, pero no te acercarás a la respuesta si no descansas un poco, así que vendrás conmigo a jugar con los cachorros. Dijo Tsuki con una dulce sonrisa que decía, ven conmigo o te mataré, así que Naruto no tenía demasiadas opciones, así que se fue con el zorro. Después de un mes, Naruto terminó el último pergamino, pero no pudo encontrar nada. Le preguntó a Shin si tenía alguna idea de dónde podría encontrar nuevos pergaminos sobre el sellado, pero no tenía idea. Sin embargo, sugirió que tal vez el más viejo tenga una solución. El mayor vivía en las afueras del pueblo, porque no le gustaba mucho la compañía de los demás. La mayoría de los zorros pensaban que era un viejo tonto que odiaba a todo el mundo. Sin embargo, él no era así antes, pero por la guerra civil perdió a su último pariente, su nieta, quien siempre lo ayudó por su edad. Después de que ella murió, no pudo mirar a nadie en el pueblo porque una parte de él culpaba a los demás por la muerte de su nieta. Sin embargo, no era tonto porque cuando Kurama vivía aquí, le enseñó muchos jutsus y cómo liderar una aldea. Y él fue el único que vio todos los países en los países elementales y los que estaban sobre el mar. Cuando Naruto y Shin llegaron a la casa de el mayor, vieron que no estaba en las mejores condiciones. Tocaron y la puerta se abrió sola. Entraron y vieron al mayor tirado en el suelo y con una manta encima. Cuando Naruto lo vio, no estaba seguro de poder ayudarlo. Pero tenía que intentarlo. Sin embargo, antes de que pudiera preguntarle, Shin lo detuvo y le dijo que lo dejara hablar primero. Naruto asintió y lo dejó hablar primero. Hola viejo, no sé si me recuerdas, pero soy yo, Shin. Acudimos a ti para pedirte nuestra ayuda, dijo Shin, pero antes de que pudiera continuar, el mayor lo interrumpió. Sé quién eres, Shin, el demonio de las llamas. Dijo el mayor. Cuando dijo ese nombre, simplemente se congeló porque ya nadie lo llamaba con ese nombre, y esperaba que todos lo olvidaran. Naruto estaba confundido pero no quería interrumpir a el mayor. Y también te conozco a ti, Uzumaki Naruto, el anfitrión de Kurama, el jefe anterior. Pero no sé por qué viniste a mí, dijo el zorro con un tono muy cansado. No quiero molestarlo, honorable viejo Sama, pero necesito su ayuda para liberar a Kurama. Tal vez conozcas un método para liberarlo sin que pierda la vida. Dijo Naruto con esperanza. El zorro solo resopló y dijo. Antes de decirte nada quiero que tu amigo se vaya de mi casa, no quiero ver él aquí. Dijo el viejo zorro con enojo. Shin salió de la casa y Naruto le dijo por qué no podía liberar a Kurama. El mayor lo pensó y luego recordó algo. Cuando era más joven, visité un lugar donde la gente no usaba chakra y, además, nunca había oído hablar de eso. Utilizaron una energía cósmica a la que llamaron mantra. Tal vez si puedes usarlo y cuando liberas a Kurama puedes llenar ese lugar que usa Kurama en este momento. Pero no estoy seguro de si funcionará, pero vale la pena intentarlo. Cuando terminó, Naruto entendió lo que quería señalar.
Su chakra estaba conectado al de Kulama y moriría si esta conexión se cortaba. Sin embargo, cuando comenzó un suelte y lentamente intercambió el chakra de Kurama con este mantra, podría sobrevivir y tal vez se volvería más poderoso. ¿Dónde puedo encontrar este lugar? Preguntó Naruto con un tono muy feliz. Tienes que viajar de Kyrie Ast. Tal vez 1 o 2 semanas a partir de ahí. Pero tengo que advertirte que ese lugar es muy peligroso porque allí también viven monstruos. Dijo el zorro. ¿Qué clase de monstruos? Preguntó Naruto con preocupación. No sé, cuando estuve allí, nunca vi ninguno, pero escuché de los aldeanos que vieron seres extraños con marcas de lectura. Así que ten cuidado, no sabemos qué son. Naruto respondió y agradeció su ayuda. Cuando salió de la casa vio a Shin, pero antes de que Naruto pudiera decir algo, comenzó a hablar. Él me odia a mí y a los demás, pero principalmente a mí, porque piensa que fue mi culpa que su nieta muriera. Dijo Shin con lágrimas en los ojos. Obtuve el apodo de Flame Demon porque usé un jutsu de fuego muy poderoso para derrotar a uno del ejército de la fracción oponente. Pero no pude controlar el fuego y algunos zorros de mi ejército también murieron. Su nieta era uno de ellos. Me culpo a mí mismo todos los días y no hay día en que no me arrepienta lo que hice. Así que te pido que cuando vayas a destruir Konoha, hazlo solo. No dejes que nadie vaya contigo, porque si mueren porque uno de tus jutsu, sentirás lo mismo que yo siento ahora. Naruto entendió lo que dijo y ahora sabe por qué el mayor lo odia tanto. No te preocupes, quería hacerlo solo de todos modos. Dijo Naruto. Después de que Shin y Naruto regresaron a la mansión de Shin, Naruto comenzó a planificar el viaje a este extraño lugar. Empezó con los mapas, pero no había ningún mapa de este país, así que pensó que conseguiría un mapa allí. Preparó todo lo demás que iba a necesitar, como kunais, shurikens, cables, botiquín de primeros auxilios, ropa para cada estación, comida, agua, saco de dormir, una tienda de campaña y todo lo que pensó que sería útil. Debido a que aprendió todo lo que pudo sobre el sellado, tomó todo en un pergamino. Después de una semana estaba listo y estaba a punto de despedirse de todos. Gracias por su ayuda a todos ustedes. Pero me tengo que ir ahora, pero prometo que cuando tenga algo de tiempo libre volveré para una visita. Dijo Naruto con una sonrisa. Después de esto, todos le desearon buena suerte y se despidieron. Cuando los kids llegaron a Naruto, ellos estaban llorando. Naruto, cuando vuelvas, ¿volverás a jugar con nosotros? Preguntaron los kids con lágrimas en los ojos. Naruto sonrió y dijo. Por supuesto que lo haré y te traeré algunos juguetes nuevos. ¿Te parece bien? Naruto los abrazó y dijo que no los olvidaría. Después de que todos se despidieron, Naruto se volvió hacia Tsuki y asintió con la cabeza. Toma, llévate esto. Dijo Tsuki, quien le tiró una bolsita a Naruto. Cuando vio lo que era estaba confundido y sorprendido. Tsuki le dio oro. ¿Para qué es esto? Preguntó Naruto. No sabemos qué tipo de dinero usan donde vas, así que usa esto si quieres comprar algo, por ejemplo, un map. Dijo Tsuki con un tono burlón. Naruto se sonrojó un poco pero entendió por qué hizo esto. Está bien, creo que es hora de enviarte de vuelta. Aparecerás en algún lugar cerca de Kiri, pero tendrás que ir hacia el este, así que no será un problema. Terminó Tsuki. Después de esto, Naruto desapareció y todos se fueron a hacer lo suyo. Cuando apareció Naruto, se encontró en un antiguo campo de batalla. Examinó este lugar y vio que tenía al menos 2-3 años. Aquí luchó por la guerra civil del linaje, y esos bosques que sobresalen son lápidas. Dijo Naruto y vio que había al menos 1000 lápidas. Naruto se paró frente a las tumbas por un minuto y esperaba que estos ninjas no murieran porque algún tonto como Minato. Después de esto, Naruto comenzó su viaje hacia el este. 2 días después, llegó al puerto del este y comenzó a encontrar un barco. En los muelles, los marineros le dijeron que cada capitán está en un pub. Así que Naruto fue al pub a contratar uno de los capitanes. Cuando quiso entrar, un hombre dijo que no podía entrar porque no tenía 18 años. Naruto sonrió y retrocedió unos metros, luego pateó tan fuerte que reventó la puerta y la pared que estaba frente a la puerta. Todos estaban conmocionados. Después de esto, Naruto intervino y dijo. Quiero contratar a uno de ustedes para que me lleve al este. ¿Alguien? Pero todos comenzaron a reírse. Entonces dijo uno de los capitanes. ¿Por qué irías al este? No hay nada. Este es el fin del mundo. Pero otro capitán, uno muy viejo, dijo. Estás equivocado, hay una isla en el este donde viven los monstruos y roban el alma de todos.
Todos empezaron a reírse de nuevo y luego dijo un capitán de mediana edad. Oh, lee y tus historias, estos son solo chismes, nadie vio esta isla y estos monstruos. Pero Naruto sabía que había encontrado al hombre que buscaba. ¿Conoces el camino? Preguntó Naruto. Mi padre mencionó un pasadizo por donde puedes llegar a la isla, pero un poco peligroso. Entonces, ¿por qué te ayudaría? Preguntó el viejo capitán. No querría morir por nada, así que esperaba que Naruto pudiera ofrecer algo valioso. Naruto sonrió y sacó su bolsa dorada. ¿Qué dirías si te doy 10 oros cuando partimos y cuando llegamos te doy 20 oros? El viejo capitán no sabía qué decir. Esta fue la primera vez que alguien ofreció oro por un viaje. Cuando los demás vieron el oro, inmediatamente se ofrecieron, pero Naruto dijo que ni siquiera sabían dónde estaba el pasadizo. Así que todo el mundo volvió a su bebida. Muy bien, chico, mañana por la mañana zarparemos y te llevaré a este lugar. Sin embargo, no quiero atracar, así que fondearemos a 2 millas de la isla. Así que tienes que nadar las últimas 2 millas, porque no arriesgaré que la tripulación atraque en una isla donde hay monstruos, dijo el capitán. Naruto asintió y pensó que 2 millas no es mucho, además, podría usar el caminar sobre el agua. Jutsu. A la mañana siguiente zarparon y después de una semana llegaron al pasadizo, pero algo era extraño para el capitán Lee. Antes de atravesarlo, examinó el pasadizo y vio que no era tan peligroso como lo describió su padre. Les tomó 2 días revisarlo. Este fue el momento en que el capitán Lee se dio cuenta de que su padre le mintió porque no quería que viniera aquí. Él no fue el único que se dio cuenta de esto, Naruto también lo hizo. Después de un día estaban a 5 millas de la isla y el capitán detuvo el barco. Naruto, sé que dije que nos detendríamos a 2 millas de la isla, pero tengo un mal presentimiento sobre este lugar, así que puedes tomar uno de los botes o... Dijo el capitán, pero Naruto lo interrumpió. Barco, caminaré. Dijo Naruto y el capitán lo miró como si le creciera otra cabeza, pero después de un minuto lo entendió, era un ninja. Naruto le dio el oro al capitán, luego salió del barco y comenzó a caminar. Después de una hora, Naruto llegó a la playa y no muy lejos vio un pueblo. Cuando llegó, vio que estaba en ruinas. Cuando examinó los edificios, se dio cuenta de que estaban abandonados desde hacía mucho tiempo. También encontró extrañas marcas de garras y huellas. Porque no sabía hacia dónde debía ir y ya era casi de noche, hizo un campamento en este pueblo. Encontró una casa que era más o menos lo suficientemente estable para pasar una noche. Después de que Naruto cenó, quiso descansar un poco, pero un rugido animal que le helaba la sangre lo hizo saltar de su saco de dormir. Salió corriendo de la casa y vio muchos monos. Eran negros como boca de lobo con líneas rojas como si esas fueran sus venas, y sus ojos se iluminaban con un color amarillo aterrador. Uno de los monos era más grande y ciertamente más fuerte que los demás. Tenía algo de pelaje blanco, pero Naruto no tuvo tiempo de analizarlos a todos porque había al menos 50 y miró a Naruto como si fuera la cena. Así que me quieres, entonces ven y muéstrame lo que puedes hacer. Naruto no tenía muchas opciones, así que luchó contra ellos, pero no eran débiles. Eran muy rápidos y ágiles, no era fácil golpearlos y la mayoría de las veces el golpe no tenía suficiente poder para derribarlos o destruirlos. Naruto logró destruir a los menores, pero el principal todavía estaba allí. El mayor problema era el hecho de que no peleó con los menores, por lo que no estaba cansado, pero Naruto sí. Cuando atacó, Naruto estaba a punto de caer de rodillas, pero tenía suficiente chakra para un último jutsu. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, lo quemó con un jutsu de fuego. Ja, ja, ¿eso es todo? Pensé que serías un poco más duro, dijo Naruto mientras colapsaba. Después de media hora, dos figuras aparecieron en la ciudad. ¿Estás seguro de que vinieron por aquí? Dijo un hombre con tono adep. Sí, padre, estoy segura. Dijo la niña. Miraron alrededor del pueblo y después de unos minutos, la niña encontró a Naruto. Padre, ven, encontré a alguien. Cuando el hombre llegó donde estaba su hija, ella ya había examinado al niño si tenía alguna herida. Vio las señales de una batalla y pensó que este niño derrotó a 50 aulladores goma. Sus heridas no ponen en peligro su vida, pero está exhausto, por lo que no se despertará por un tiempo, dijo la niña y el hombre solo asintió y luego dijo. Está bien, lo traeremos con nosotros. La chica lo miró confundida. ¿Pero por qué, padre? Ni siquiera lo conocemos, y por su ropa te puedo asegurar que no es de este país. El hombre examinó la ropa de Naruto y vio que su hija tenía razón, pero aún así quería traerlo de vuelta. Tienes razón, pero mira. Derrotó a 50 aulladores goma sin mantra y tiene tu edad.
Si puede hacer eso ahora, tal vez con un poco de entrenamiento, podría ayudarnos a terminar la guerra, dijo el hombre, pero la niña tenía sus dudas. Sin embargo, tal vez su padre tenía razón y este niño podría ayudarlos. Está bien, padre, vamos a llevarlo. Espalda. Dijo la chica. Encontraron las cosas de Naruto y también se las llevaron. Después de 2 días, Naruto de repente abrió los ojos y se encontró en una cama cómoda. No sabía dónde estaba, pero de repente se abrió una puerta. Oh, estás despierto, me alegro. Estuviste fuera por 2 días. Mi padre y yo te encontramos en ese pueblo. Dijo una chica. Naruto la miró y pensó que era la chica más hermosa del mundo. La chica tenía piel clara y un hermoso cabello largo y negro que usaba en un estilo trenzado. Sus ojos tenían un bonito tono marrón. Llevaba un vestido azul claro bastante largo y zapatos. Cuando vio que Naruto la estaba mirando, se sonrojó y luego se dio la vuelta. Por favor, no me mires. Dijo la chica avergonzada. Naruto se dio cuenta de lo que hizo y comenzó a disculparse. Lamento mucho no haber querido hacerlo, pero nunca había visto a una chica tan bonita como tú antes. Dijo Naruto con una cara roja como la sangre. Pero lo que dijo no ayudó porque la chica se sonrojó aún más. ¿Crees que soy bonita? Preguntó la niña. Sí lo eres. Tienes un cabello hermoso, tus ojos son muy lindos y ese vestido te queda bien. Dijo Naruto mientras su rostro se ponía más rojo después de cada palabra. Gracias. Dijo la chica L. Después de esto, ambos se sonrieron. Entonces Naruto se dio cuenta de algo. No se presentó y le preguntó su nombre, además dónde estaba. Antes de que sigamos avergonzándonos, quiero presentarme y quiero saber dónde estoy ahora. Soy Uzumaki Naruto. Yo soy Mitra y tú estás en Shinkoku. Aquí está el siguiente capítulo. Espero que mi gramática haya mejorado. Valora y dime qué te parece. Gracias por leer. Te veo luego.